A 7 kilómetros al oriente de la ruta B26, en el sector de las piscinas aluvionales, personal de la sección de encargo y búsqueda de carabineros SEV, mientras realizaba un patrullaje preventivo en el sector, en el marco de una investigación en conjunto con la fiscalía, visualizaron dos vehículos, un automóvil color blanco y una camioneta que lo seguía de muy cerca, este último sin sus placas patentes, siendo fiscalizados y detenidos sus ocupantes. Lograron la captura de 6 individuos, los cuales circulaban en el interior de un vehículo, siendo este perseguido por una camioneta marca Nissan, modelo Terrano, la que mantenía en cargo vigente por robo. Al proceder a la fiscalización de estos individuos, se logró detectar al interior de este vehículo una placa patente que mantenía también en cargo por robo y que correspondía a una camioneta de equivalencia, digamos, a la cual había sido robada. A esta camioneta Nissan Navara 4x4 color gris del año 2013 la habrían sustraído desde el sector norte de la ciudad este jueves. Al parecer le pondrían la placa patente que transportaban en el otro vehículo, la que correspondería a una camioneta de similares características. Acción conocida en este ámbito como clonación para poder sacarla de nuestro país sin levantar sospechas. Bueno, efectivamente la placa patente que se encontró al interior del vehículo, de acuerdo a la investigación que mantiene esta sección especializada, todos hace presumir de que este vehículo existe la probabilidad de que haya sido la intención de sacarla de la región e incluso haberla sacado del país. Los detenidos fueron individualizados como VVPM de 20 años, quien mantenía orden de detención pendiente, GAOS de 19, RICC de 21, la mujer NLFE de 26 y un menor de 14 años, todos ellos con un amplio registro de detenciones y antecedentes anteriores. Al verificar los antecedentes de estas personas, la gran mayoría mantenía antecedentes policiales ya, por delitos relacionados con el robo de vehículos, incluso uno de ellos mantenía una orden de aprehensión vigente. Los 6 detenidos serán puestos a disposición de la justicia, el vehículo en tanto que presentaba quebrada la aletilla de la puerta trasera y daños en el cilindro de contacto o chapa de encendido fue devuelto a su propietario.